Hello, good evening. Good evening. Hello, Rina. Hi, Lisbeth. Hi, everyone. How are you doing so far today? Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. Did you have a good day? More or less. I have a bad day. A bad day? What happened? Yes. I feel so bad. You feel bad? Was it that difficult day? I don't feel so good. Oh, it's about health, or was it a bad day? I have many problems. Okay, so I'm sorry to hear that. Just remember that everything has solution. And yes, it's not worth to be just worrying about things that maybe we can or maybe we cannot solve. But yes, try to relax, and I hope that you feel better tomorrow or next days. Yeah. Thanks, teacher. Okay. I hope the rest of you have a good day. And now remember, yes, it's stressful sometimes, but it doesn't work to lose our health because of that. So just let's do what we can. Vamos a hacer lo que podamos, right? So glad to hear that you're okay. You're doing well. And we're going to start. I have 22 connected. It's raining, so I hope that we can finish this class successfully. We're going to continue with section number 3. I hope that we're going to finish it today, and probably we're going to start section number 4 and discuss a little bit about the that section. I also include some idioms in that presentation, and I sent it earlier so you can take a look at it, and if you are able to print it, that would be fine. So let's begin checking attendance. Okay, it is Rosario. Present, teacher. Thank you, it is. Isaac Daniel. Jacqueline Liliana. Jacqueline Liliana. Present. Thank you, Jacqueline. Jaime Osvaldo. Jacqueline Vanessa. Jacqueline Vanessa. Jessica Marielos. Present, teacher. Thank you, Jessica. José Samuel. Present, teacher. Thank you. Katia Graciela. Katia Graciela. Present, teacher. Thank you, Katia. Present, teacher. Thank you. Kevin Anthony. Yes, a TikTok. Thank you. Lisbeth Daniela. Thank you, Lisbeth. Luis Alonso. Present, teacher. Thank you, Luis. Marcos Javier. Present, teacher. Thank you. Maria de Los Angeles. María de Los Ángeles. María del Carmen. María. Here del... I am, teacher. Here, teacher. Okay, it's... Thank you. María Lucila. Present. Thank you. María Magdalena. Present, teacher. Thank you. Marvin Raimundo. Present, teacher. Thank you. Miguel Angel. Miguel Angel. Present, teacher. Okay, está. Nadia Isolina. Present, teacher. Thank you. Oscar Armando. Present, teacher. Thank you, Oscar. Reina Yamilet. Present, teacher. Thank you. Ricardo de Jesús. Present, teacher. Thank you. Sandra Amelia. Present, miss. Thank Present. You. Thank you so much. Sandra Elizabeth. Present, teacher. Thank you, Sandra. Sandra Mabel.
I'm here, miss. Thank you. Tania Pamela. Present, miss. Thank you. Vilma Aide. Vilma Aide. Wendy Abigail. Present, miss. Thank you, Wendy. Yancy Sarai. Present. Jamie Rosibel. Present, teacher. Thank you. Okay, so we're done with attendance. And we're going to continue with yesterday's topic to finish the platform. We have a topic here. It's a pronunciation, sentence, stress. So let's share this video and then practice a little bit about this pronunciation topic. Hello to all of you. I want you to pay attention to the stress given to the important words when speaking. In this lesson, participants will listen to sentence stress in order to improve pronunciation. Sentence stress. Notice that the important words in a sentence have more stress. Excuse me. They're perfect. I like the blue one. They're not very attractive. The idea is for you to listen to the audio and then repeat. Practice as many times as needed. Okay, this is what we just heard. Esto es lo que acabamos de escuchar. And the important thing here is that you understand that important words in a sentence have more stress. Y esto es muy útil que lo mantengan siempre en mente, que las palabras más importantes en una oración son las que llevan mayor estrés. Ya habíamos discutido anteriormente que cuando hablamos de estrés nos referimos a la fuerza de voz. Entonces, muchas veces nos frustramos con el listening porque decimos no entiendo, y no entiendo todo lo que están diciendo. No es necesario entender el 100%, sino a veces con pocas palabras que entendamos, como por ejemplo las palabras importantes, tienden a llevar estrés y esas son a veces más fácil distinguir o se escuchan más claramente cuando se está escuchando ya sea una conversación o alguien nos habla. Con las palabras más importantes que agarremos podemos tener una idea general de qué es lo que se está hablando o se está pidiendo, etcétera. Es normal tenerle un poco de miedo al listening, a decir no entiendo todo, me quedo perdida, etcétera. Y a veces es porque nos bloqueamos, pero decimos, ay, ¿qué está diciendo? Está hablando muy rápido, etcétera. Entonces, como estamos pensando en todo eso, dejamos de escuchar. Entonces, estamos escuchando la voz de la cabeza y no lo que nos están diciendo. Entonces, es importante que se quiten ese bloqueo y nada más como poner atención. A mí me pasó y esto nos lo enseñaron hasta que estaba en la universidad, de que es lo más importante son las palabras van estresadas cuando son las importantes de la oración. Entonces, basado en eso, pues se me fue quitando en lo personal el miedo al listening, ¿verdad? Empecé con mis prácticas en un hotel. Estaba en el área del bar y usualmente evitaba a la gente que yo sabía que no hablaban español, que solo hablaban inglés. Entonces trataba de evitarlos porque ya sabía, me van a hablar, no le voy a entender, me voy a frustrar, entonces los evitaba porque yo me faltaba un poquito para graduarme cuando estaba en ese hotel. Pero en una ocasión sí me dejaron sola y me dijo mi compañero, ya voy a venir, voy a ir a comprar comida, yo, te apuras. Me dejó sola. Siempre yo a él le decía, atende vos, este no habla español. A la voz no quiero, me da pena. Y así, pero ese día me dejó sola. Entonces entró un hombre que a todas luces era gringo, de esos que no hablan nada de inglés. Y a veces uno ya se aprende a conocer a los clientes porque a veces son gente frecuente. Entonces ya él, yo ya sabía que no hablaba nada de español. Entonces entró
Y se le dijo, can I have a red Marlboro box, please? Y yo, ay, Dios mío. Me dice como que no le escuché, seguí lavando trastitos y esperaba que mi compañero apareciera mágicamente. En eso acordé de esto. Me acordé de que las palabras más importantes llevan estrés. Y en esos segundos que para mí fueron eternos, traté de relajarme. Y él repitió, can I have a red Marlboro box, please? Entonces escuché red, escuché Marlboro y escuché box. Entonces yo dije, ah, quiero una caja de Marlboro rojo. Entonces le di sus cigarros, pagó y se fue. Pero sí, ni siquiera le tuve que decir nada. Yo solo entendí lo que él dijo a la segunda vez que él repitió, basándome con tres, red Marlboro box. En sí, él dijo, can I have a red Marlboro box, please? Yo solo entendí tres palabras y con eso lo despaché y ya. Ese ya a partir de eso ya se me empezó a quitar un poco el miedo de listening. Entonces siempre tengan en cuenta esto. Traten de escuchar. Recuerden que las palabras más importantes son, llevan mayor fuerza y son más claras, más fáciles de entender. Y con eso uno va desarrollando la habilidad de listening, quitándose ese bloqueo, quitándose el miedo. Así que vamos a escuchar estas palabras. Primero les voy a poner el audio nada más para que escuchen. Recuerden que donde está la bolita más grande es donde está la mayor fuerza de voz, que ahorita le llamamos pues estrés. Y luego pues pueden practicar, pueden repetir con los micrófonos deshabilitados para evitar, unos tenemos más rápido el internet que otros, entonces se oye un desorden. Vamos a escuchar, lo voy a ir pausando y ustedes pueden repetir, escuchar primero y luego repetir. Page 18, Exercise 4, Pronunciation, Sentence Stress. Part A, Listen and Practice. Notice that the important words in a sentence have more stress. Excuse me. That's expensive. I'll take it. Do you mean these? Page 18, Exercise 4, Pronunciation, Sentence Stress. Part A, Listen and Practice. Notice that the important words in a sentence have more stress. Excuse me. That's expensive. I'll take it. Do you mean these? So that was the pronunciation practice for this section. So we will move on and continue with our presentation since we have a couple of things to discuss about it. And then we have this part, conversation. Which one do you prefer? Also, we have an exercise before we go with this conversation. This exercise is in vocabulary. What you have here is material types. Let's see, we have cotton, rubber, gold, silk, leather, silver, plastic, wool. Is there any new word? What is the mean wool? Wool is lana. Lana. Es el material lana. Any other? Teacher, ¿puede repetirlas, por favor? Sure. Es que con la palabra número 5 tengo problemas de pronunciar. Más grave. Ahí. No worries. I'll repeat. Cotton, rubber, gold, silk, leather, silver, plastic, wool. Thank you, teacher. Okay, any other question? No more questions? No, teacher, no question.
Okay, so in this exercise, we need to classify the words into each material or object that we have here. For example, we have the number one is a tie. And this one is already done as an example. This is a silk tie. Es una corbata de seda. A silk tie. Number two, if you look at this picture, what is the material? This bracelet. Plastic. A plastic bracelet. Okay, a plastic bracelet. Number three. A gold. Golden ring. A gold ring. Number four. Cotton. A cotton. 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 Oh. Mm-hmm. A cotton. And number five. A leather jacket. Number six. Silver earrings. Number seven. Rubber boots. Finally, socks. Wool socks. Now we have this conversation and topic, I prefer the blue one. Let's listen to the audio and then we're going to discuss vocabulary or pronunciation. And finally, we'll go ahead and practice in the breakout rooms. Let's see. Can make it smaller. Okay, here it is. I'm going to play the recording the first time just for you to listen. And then we're going to practice making pauses. Page 19, exercise 9, conversation. I prefer the blue one. Part A, listen and practice. These wool sweaters are really nice. Which one do you like better? Let's see. I like the green one more. The green one? Why? It looks warmer. That's true, but I think I prefer the blue one. It's more stylish than the green one. There's no price tag. Excuse me. How much is this sweater? It's $139. Would you like to try it on? No. That's okay. But thanks anyway. You're welcome. Okay, now that we listened to the conversation, is there any question about vocabulary? No questions? What is the... I have a question. Warmer. Okay, let's start with warmer. Warmer es cálido. En este caso, más cálido. Any other chair? And el precio es 139. 139, yes. Okay, thank you. Miss, please, the pronunciation de esa oración después del precio, es que lo dice súper rápido ahí donde dice would you like, al final. Ah, es porque une would you like to try it on. Hasta el try it como que se une con una R, try it on. Ajá, únanlo con una R, try it on. Would you like to try it on? Ahí traté de ir haciendo despacito. Would you like to try it on. Would you like to try it on? Teacher, what is the meaning? Stylish. Ah, stylish. Tiene más estilo. Ah, okay. Thanks. O estilizado. Es más estilizado. Any other question? The teacher, que es no price tag.
Tag es viñeta. No tiene viñeta de precio, decir? No está marcado. No hay marca de precio. Any other question? ¿Hay otra pregunta? No, teacher. Ok, vamos a ponerlo de nuevo. Esto es, entrando a los, luego vamos a discutir los adjetivos, porque por ejemplo, sabemos que warm es cálido, pero aquí tiene ER, eso porque está haciendo una comparación. Vamos a entrar a lo que son comparaciones con adjetivos. Pero primero vamos a practicar esta conversación. Voy a poner el audio una vez más, haciendo pausas para que puedan repetir en casa y luego en los breakout rooms. Page 19, Exercise 9, Conversation. I prefer the blue one. Part A, Listen and Practice. These wool sweaters are really nice. Which one do you like better? Let's see. I like the green one more. The green one? Why? It looks warmer. That's true, but I think I prefer the blue one. It's more stylish than the green one. There's no price tag. Excuse me, how much is this sweater? It's $139. Would you like to try it on? No, that's okay. But thanks anyway. You're welcome. Okay, good. Now we're going to practice this in the breakout rooms. ¿Lo pueden ver? Sí, solo que hay una interferencia por ahí. Sí, se escucha bastante, no sé. María del Carmen, creo que es su micrófono, ¿eh? Está encendido. Se escucha mucho ruido. Ahora sí. Vale, ¿quién empieza? ¿Empiezo yo? ¿Quién más? ¿Podrían ampliar la imagen de la conversación? Oh, no, ya, a mí me tocó.
Yes, se fue para. No, es que como estoy desde el celular, creo que cada quien ahí la tiene que ampliar. Vaya. Ahí están hablando tres, ¿verdad? No sé si vamos en dos o tres. Empiezo yo, no sé quién más quiere empezar. Yo voy a hacer Lisa. Vaya. This world... Te voy a ayudar con Claire, entonces. Ok, ok. Vaya, vaya. Entonces soy Brett. Mm-hmm. But these wool sweaters are really nice. Which one do you like better? Let's see. I like the green one more. The green one. Why? It looks warmer. That's true. But I think I prefer the blue one. It's more stylish. That the green one. There is no fresh stuff. Excuse me, how much is this sweater? It's 139. Would you like to try it on? Oh, no, thanks. Okay, but thanks anyway. You're welcome. Bien. Very good job with pronunciation. Muy bien con la pronunciación, solo es de irlo repitiendo más veces para que vaya sonando más fluido. Okay. Thank you, teacher. Okay. Va el otro grupo ahí. Prefer the blue one. It's more stylish than the green one. Tania. Sí. Escucha. Se le toca. Escuchar. Me logro escuchar. ¿Ah? ¿Me escucha? Sí. Hola. ¿Me logro escuchar? Sí. Sí, okay. Sí, le escuchamos. There is no pressure. Excuse me, how much is this sweater? Ips 139, así es verdad. Sí. Would you like? Yes, 139. Oh, 139. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, me. Could you like try it on? Oh, no, that's okay. But thanks anyway. You're welcome. Ahora. Marco Javier Jiménez Palacios. Con usted, Tania. Ajá. Vaya, está bien. Entonces, yo empiezo ahora. Sí. Ah, está bien. Vaya. This ball, the sweater are really nice. Which one do you like better? Let's see. I like the green one more. The green one. White. Warmer. That's true. By a team perfect, the blue one. It's more styling than the green one. There is no price tag. Excuse me, how much is this sweater? It's 139. Would you like to try it on? Oh, no tabs. Okay. Good times. Anyway. You're welcome. Perfect. Nadia Rodriguez, ahora usted con Katy Juan. Okay. I am Brett.
Sí, porque yo hoy voy a hacer misa. Yo, ajá. Ok. This ah, no, espéreme. Es que espéreme usted. Es que hay tres ahí, vea. Hay un clerk, hay una Lisa, hay un Brett, veo yo. Brett, Lisa. Clerk. Clerk. Ajá. Bueno, hagámoslo así. Va. Ajá. Cristian. These wool sweaters are really nice. Which one do you like better? Let's see. I like the green one more. The green one? Why? It's look warmer. That's true. I think I prefer the blue one. It's more stylish than green one. There's no price tag. Excuse me? How much is this sweater? It's $139. Would you like to try it on? Oh no, thanks. Okay. But thanks anyway. You're welcome. Excellent. Marco Javier. Ahora usted es breve. Comienza usted. Sí, ya comencé, pero si quiere le vuelvo a preguntar. These wool sweaters are really nice. Which one do you like better? Let's see, I like the green one more. The green one? Why? It looks warmer. That's true, but I think I prefer the blue one. It's more stylish than the green one. And there's no price tag. Excuse me, how much is this sweater? It's $139. Would you like to try it? It won't. Try it on. Try it on. Uh-huh. One more time. Would you like to try it on? Trate de decirlo otra vez. Would you like to try it on? Would you like to try it on? Ajá, mejor. Would. Would. La O no suena, solo would. Would. Excelente. Would you like? Would you like to try it on? To try it on. To try it on. Would excellent. Like continue. To try it on. Not that, okay. But thanks anyway. You're welcome. Teacher, aquí con las compañeras tenemos una duda. Ahí en, it's more stylish o stylish? Stylish. Stylish. Lo pueden hacer nuevamente. Recuerden que son tres personas, aunque la Claire, que es el vendedor, solo aparece una vez. Es Lisa, Brett y el clerk. Dos veces dice el clerk. Es vendedor o la vendedora. Pueden practicar una vez más ya con la corrección diciendo stylish. Y la palabra que escuché que se pronunció diferente es tag. Esa es así como la miran, tag. There is no price tag. Esa es así, así como se escribe, se pronuncia tag. Tag. So remember, it's stylish and tag. And you have, todavía tienen un minuto. Ahorita voy a cerrar la sesión, pero pueden hacer el rol una vez más. Si Jamie ya empezó con Brett, ahora puede ser Lisa o puede ser Clerk. Pueden ser diferentes personajes. Se pueden poner de acuerdo entre el grupo quienes quieren hacer la última participación antes de cerrar los breakout rooms. Brett sería ya. Dice doña Sandra. Hola.
Parece que se salió la persona que estaba compartiendo la pantalla. Siempre recordar que tienen un minuto cuando les aparece el mensajito, ¿verdad? Pero pues lamentablemente se salió la que compartía pantalla y eso nos robó tiempo. But thanks anyway. See you. Thank you. Thank you. Okay, see everybody's here. Solo me falta Marcos, todavía está Vilma, están en sección todavía. Recuérdense que cuando sale el mensajito de que el breakout room se va a cerrar, todavía tienen un minuto para terminar la práctica. Eso fue lo que yo les dije, sí, suerte. Sí, tienen un minuto para finalizar y acuérdense que esto es práctica, no se cansen, no se aburran, es como que, ay, sí, ya lo dije una vez, no, es práctica y entre más repiten, más rapidito, como que los oía todo, más rápido lo pueden ir haciendo, más fluido, pero si hace que, ay, ya lo hice una vez, a veces es porque nos da pena, tal vez no es pereza, pero quítense la pena, aprovechen a practicar mientras se pueda con sus compañeros. Ok, hoy sí creo que ya están todos. Ok, vamos a continuar en the next video. Kevin, vi que levantó la manita. Sí, teacher, tenía solo una, o sea, sugerencia o algo que se pudiera hacer. Si, por ejemplo, los viernes o sábados, no sé si podría abrirse como una hora para práctica. ¿Qué viernes o sábados? Bueno, ahí se pueden poner de acuerdo en el WhatsApp, si hacen, igual pueden hacer, no sé, grupos o llamadas o mandar audios o, yes, pueden ponerse de acuerdo entre ustedes para practicar más. Ok, teacher, gracias. Veamos. All right, this is the conversation that we end the last video is the comparisons with adjectives. This is en sí lo que es el tema gramatical, que son las comparaciones utilizando adjetivos. Vamos a ver el video y luego explicar un poco más acerca de este tema. Hi everyone, as I told you last class, we will talk about how to express preferences in English as well as to compare. Let's see. Preferences. Comparisons with adjectives. Which one do you prefer? I prefer the leather one. Which one do you like better? I like the leather one better. Which one do you like more? I like the leather one more. That one is cheaper than the wool one. This one is nicer than the wool one. The leather jacket is prettier than the wool one. It looks bigger than the wool one. It's more stylish than the wool one. Spelling. Cheap. Cheaper. Nice. Nicer. Pretty. Prettier. Big. Bigger. To express preferences in English, we may say, I prefer, I like. Which one do you prefer? I prefer the leather one. Which one do you like better? I like the leather one better. When we want to compare, we use the adjective in its comparative form. We use adjective plus er plus than. Small, smaller than. This dress is smaller than the other one. I recommend for you to study the adjectives in English in its comparative form, so you're able to compare anything you want. I also want you to work with this, cheap, old, and new. These are adjectives. Find out its comparative form and make comparative sentences using these three adjectives. Write them down in a discussion box. Bien, ahí estaba el tema de cómo se forman los comparativos y cómo expresar preferencias en inglés.
Así sí, ¿les parece que está fácil? ¿Tienen dudas? ¿Cómo sienten este tema? Teacher, ¿nos puede explicar mejor? Claro. Pues ahí está el video y les incluí también esto, además, como material de apoyo para explicarles más a detalle el tema. Aquí decía que cuando queremos expresar preferencia o algo que nos gusta, podemos usar las palabras prefer o like. Prefiero, por ejemplo, aquí yo prefiero el azul. I prefer the blue one. O decir I like the blue one more. Me gusta más el azul. Eso es como para expresar preferencias. Ahora, para hacer comparaciones, recordemos que cuando vamos a hacer comparaciones, porque también están los superlativos, que creo que los van a ver más adelante. Pero comparativos, comparamos dos objetos, dos cosas. Superlativo, estamos haciendo en un grupo de cosas. Estamos sacando el mejor dentro de un grupo, dentro de una categoría, cuál es el mejor. Pero en este caso solo vamos a comparar dos cosas. Si recuerdan, en la conversación están comparando dos sweaters. Okay. Y para formar los comparativos están estas reglas. Solo son cuatro, básicamente. Con los adjetivos, como decía acá, de una sílaba, mayormente se agrega la ER. Y si el adjetivo ya termina en E, pues nada más se agrega la R. Y luego la palabra than. Por ejemplo, tenemos cold. Cold es un adjetivo. ¿Qué significa cold? Frío. Frío. Entonces, cold termina en D. Le agregamos ER para hacer una comparación. Y than. Y decimos en Canadá. In Canada, winter is colder than summer. Está comparando las estaciones en Canadá. El invierno es más frío que el verano. Okay. In Canada, winter is colder than summer. Ahora veamos el adjective nice. Nice termina en E. Entonces no le vamos a agregar otra E, sino que nada más la R. Nicer than. Chocolate ice cream is nicer than strawberry ice cream. Comparando dos sabores de helado, ¿cuál es mejor? Con dos o más sílabas. Boring. ¿Cuántas sílabas tiene boring? Dos. Ajá. Boring. Es por sonido. Cold y nice solo tienen uno, ¿verdad? Un sílaba. Cold. Nice. Pero aquí escuchamos dos sonidos con boring. Boring. Ahora veamos expensive. ¿Cuántas sílabas tiene expensive? Three sílabos. Entonces, cuando son adjetivos de dos o más sílabas, vamos a poner more. Luego el adjetivo tal cual, no le vamos a agregar er. Cuando tengan dos o más sílabas, no le agregamos er. Solo antes del adjetivo vamos a escribir more o a decir more. Luego el adjetivo y luego than. Por ejemplo, vean cómo se altera boring. More boring than. Tenemos el ejemplo, I think golf is more boring than baseball. Estamos comparando dos deportes y digo, pienso que el golf es más aburrido que el baseball. I think golf is more boring than baseball. Veamos con expensive, agregamos more. Luego el adjetivo expensive y luego than. This restaurant is more expensive than that restaurant. Ok. Y Jamie levantó la mano, dígame. Cuando se le agrega more, queda en forma base, ¿verdad? No se le altera nada. Exacto. El adjetivo queda en su forma original, en su forma base. Y solo agregamos la palabra more al principio o antes del adjetivo. Luego el adjetivo tal cual sin agregarle er ni nada. Y luego than. Uh-huh. That's exactly.
Y ahora veamos si terminan en Y, como por ejemplo tenemos happy y tenemos early, esos adjetivos con dos sílabas. Esos tienen dos sílabas y terminan en Y. Early, happy. En este caso cambiamos la Y por I latina, agregamos ER. Y luego Dan, early, el adjetivo early, temprano, earlier than. He arrived at the school earlier than, y ahí ustedes pueden notar la diferencia en la escritura. Se cambió la Y por I latina y se agregó ER. He arrived at the school earlier than I did. Él llegó a la escuela más temprano que lo que yo hice. Now, happy, happier than. John looks happier than David. Estamos comparando cómo luce más feliz John que David. Ahora, si el adjetivo termina en una vocal y consonante, ¿cuándo vamos a duplicar la última consonante? Antes de agregar ER. Cuando el adjetivo sea de una sílaba y sea así, vamos, consonante, vocal, consonante, tiene una sílaba, big, big, y ahí es tres, también eso, big, es, o sea, suena como fuerte, explosivo, hot, hot. So, en estos casos que son de una sílaba y terminan en, llevan consonante, vocal y consonante, se duplica la última consonante. Vean si acá con bigger se ha duplicado la G. Bigger than. Russia is bigger than Canada. Ahora hot. Hot. Vean, se duplicó la T, que es la última consonante de este adjetivo, y se agregó ER. Hotter than. In my country, August is hotter than January. Okay. Vamos, ahorita solo estoy explicando. Yo sé que tal vez es mucha información y necesitamos practicarla. Y como no es la idea ir corriendo, podemos hacer más ejercicios en los que vamos a practicar estas reglas. Aquí les puse una nota. Hay irregular comparative adjective. ¿Qué significa? Hay adjetivos irregulares. Siempre que hablamos de algo irregular es que no sigue una regla. Entonces estos no siguen esta regla de solamente agregar ER o no agregar nada, sino que poner more than, sino que cambian totalmente escritura. Por ejemplo, good, es el adjetivo good, cambia a better. Better, totalmente diferente, ¿verdad? No le agregamos una ER ni es also, cambia totalmente. Entonces, cuando hablamos good, cambia a better than. Bad, cambia a worse. Worse than. Far, podemos decir far than o farther than, que es lo mismo, más lejos que. Farther than o further than, cualquiera de los dos. Es el mismo significado. Y creo que podemos continuar acá. Aquí pueden poner en práctica lo que acabamos de ver. Ajá. Y tenemos tiempo como para que lo discutan en grupo. Pueden ir viendo el cartelito y acordarse de esto que acabamos de explicar ahorita que está fresco. Y seleccionar aquí cuál es la opción correcta. Y otra cosa que les quiero mencionar es que cuando es una pregunta, el Dan puede que ni siquiera se mencione porque va el adjetivo al final. No sé si quedó claro. Vaya, por ejemplo, aquí. Aquí en la 11.
En la 11, vamos a hacer esta juntos para explicarle lo que les acabo de decir. Dice, my uncle is taller than my father. Aquí ya dije que mi tío es más alto que mi padre, pero mi padre es, siempre va a ir el verbo to be también, porque ser o estar, estamos haciendo comparaciones. Pero mi padre es, is older. Okay. Ajá, entonces en este caso que el adjetivo va al final, no, ya no necesita el than, porque si digo than, tengo que seguir. Ok, tiene que haber algo más, porque acuérdense que than significa que. Entonces aquí ya no es necesario porque estoy hablando, comparando a mi tío y a mi papá, y ya mencioné al tío anteriormente. My uncle is taller than my father, but my father is older. Entonces en la 11 la respuesta sería la C. Ok, so en esos casos que el adjetivo va al final, o que estamos haciendo preguntas, el than no va. Vamos a tratar de hacer este ejercicio en grupo y luego tienen ahí donde van a chequear si sus respuestas son correctas o no. Es en este link. Acuérdense que para ahorrar tiempo solo van a ir poniendo 1, A, B o C. La respuesta que sea, por ejemplo, 1, A. La 11, ¿cuál dijimos que era? 11, C. ¿Ok? Tomando notitas y vamos. Teacher, I have a question. Con respecto a la regla 4 de los adjetivos con una consonante, vocal consonante, por ejemplo, el adjetivo low se agregaría, se duplicaría la W. No, low no, porque low no lleva estrés. Si usted pronuncia low, no suena con estrés. Pero si usted dice big, hot, sí son palabras fuertes que llevan estrés, pero low no. Thanks, teacher. You're welcome.
Okay, how was the exercise? ¿Cómo les fue? Mi grupo nos faltaron, está bien. Les faltaron. Nosotros nos faltó ver el video nada más. Los resultados nos faltaron a nosotros nomás. Nosotros estábamos viendo el video cuando nos sacó. Sorry. Okay, so si ya habían por lo menos logrado resolver, pueden seguir y ver el video a ver cuántas respuestas están bien. Y pues mañana empezamos la sesión 4, sí, pero vamos a hacer un review al principio por cualquier duda que les haya quedado o para chequear las respuestas, ¿ok? Teacher. ¿Sí? Tomorrow. Ay, ya no me acuerdo cómo. Va a haber clases. Es que como mañana es su día, ¿verdad? Por eso le preguntaba. Yes, thank you. Yes, thank you for the reminder. But yes, we're going to have classes. Vamos a tener clases. A nosotros como INSAFORT no nos dan asueto, ¿verdad? Solo los maestros del Ministerio de Educación. Así okay, es que sí, teacher. Nosotros sí. Seguimos acá para ustedes. Entonces, pues, nos vemos mañana. Y vamos a celebrar con una taza de café. Voy a tomar café durante la clase. Okay. Sí, tenemos la clase mañana, entonces vamos a chequear las respuestas mañana al principio de la clase y luego pues seguimos con el desarrollo de la sección 4. Y pues antes de esto quisiera saber si les sienten necesidad de hacer más ejercicios del tema, pues yo podría incluirlos. ¿Para qué ejercicio sí, más? Sí, sí teacher, porque hoy me quedó un poquito más claro, pero necesito practicar más ese tema. Ok, me alegra. Sí les quedó más claro y entonces voy a agregar más a la presentación de mañana para arrancar con un review. Dígame. A mí me parece bien esa clase de ejercicios porque siento que uno aprende un poquito, o sea, aprende más y se interpreta más. Excelente, los vamos a seguir implementando entonces. Solo quiero ver quiénes no tengo acá, solo no tengo, María de Los Ángeles se unió. Presente. Ok, ahorita la anoto. María de Los Ángeles está. Y los demás sí, de todos tengo registro, menos de Isaac y Jaime, que creo que ellos solo se inscribieron. Ok, sí, los demás ya están, todos present. Agradezco su presencia, su paciencia y participación. See you tomorrow. I see you tomorrow, teacher. Good night. Good night, teacher. Good night. Good night, teacher. Good night.